Mati, ¿Hay un chillido? ¿Pueden ser los grillos? ¿hay un chillidito? Grillos. Recuerden que el salón acá no tiene puertas, no tiene paredes, así que estoy prácticamente en la selva. Ya puse a grabar. Bueno, buenas noches para todos. El tema que hoy quiero presentar es acerca de la metodología, pero hablar de metodología es un tema muy amplio porque abarca muchos ítems. Y hoy quisiera hablar acerca de las figuras como símbolos. Pueden usarse las figuras como símbolos, pueden también usar los números como un símbolo, palabras como símbolos, frases o ideas como símbolos. También puede tomarse las fechas como un símbolo. Hay bastantes ítems que se pueden tomar en los símbolos. Pero hoy quisiera hablar acerca de las figuras y luego de mencionarlos, ir a unos textos y ver cómo podemos usar este método, que es muy conocido porque viene desde lo básico en varios textos de la Biblia. Primero que nada, quisiera mostrarles esto. ¿Alguien sabe lo que es esto? Una tijera para podar. Muy bien, una tijera para podar. Primero que nada, antes de decir que una tijera, quisiera decir que esta es mi herramienta de trabajo. Yo trabajo en una floresta, así que prácticamente lo que hago es, dentro de lo mucho que hago, es podar. Hay dos herramientas que uso siempre, que la tengo siempre, que es esta tijera y un machete, siempre. Entonces, lo primero que uno tiene que saber cuando ve una herramienta es reconocer que es una herramienta. Luego que uno reconoce que es una herramienta, el siguiente paso es entender para qué sirve la herramienta. Entonces, hay distintos tipos de tijeras. Si ustedes ven este tipo de tijera, tiene una curvatura. Esto no sirve para cortar papel. Ustedes ven que las tijeras para cortar papel son bien derechas. Esta es específica para eso. No corta metal. Hay algunas tijeras que cortan metal. Inclusive hay tijeras que son muy duras, por ejemplo, las que usan muy fuertes, las que usan los bomberos para romper autos. Esas son mucho más fuertes. El punto es saber para qué sirve. ¿Cuál es su utilidad? Y cuando uno sabe, le pone un nombre. Este nombre ya lo tiene, es tijera, ¿okay? Entonces, primer paso, reconocer que es una herramienta. Segundo paso, saber para qué sirve y para qué no sirve. Y tercer paso es usarlo. No puedo usarlo si no sé lo anterior. Entonces, cuando hablamos en este caso voy a usar la parábola de la parábola, para hablar de la parábola como una herramienta. Luego podría hablar de la parábola como una caja de herramientas, en el cual uno entra en la caja de herramientas y hay muchas herramientas que ahí uno tiene que aprender cómo usarlo. Pero hoy solamente voy a usar el concepto de la parábola como una herramienta. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer es reconocer la parábola como una herramienta, que fue diseñada con un propósito específico. El segundo paso es entender cómo funciona, en qué circunstancias puedo usar y en qué circunstancias no. Y el tercer paso, ponerlo en práctica y comenzar a usar. Hoy vamos a hablar acerca de las figuras como símbolos. Alguien que me diga alguna figura que sea un símbolo de otra cosa, bíblico. ¿Alguno que se le ocurra? Bueno, por ejemplo, una mujer como una iglesia, ¿a eso te referís, Mati? A eso me refiero. Bien. La figura sería la mujer, ¿sí? Ahora, uno podría decir, yo podría preguntar, bueno, ¿por qué simboliza una mujer en profecía? La respuesta sería, en realidad, depende. Depende de qué parábola yo quiera analizar. Si quiero analizar el Apocalipsis, sí, bueno, la mujer representa la iglesia. O puede representar Babilonia, mi iglesia de Satanás, o puede representar Apocalipsis 12, la iglesia de Dios. Pero cuando vamos a los evangelios, Jesús usa la expresión de una mujer en una parábola y la compara con una mujer que está dentro de la casa que perdió una moneda. Y en ese caso la mujer no representa a la iglesia porque la casa representa a la iglesia, pero esta representa a alguien que está a cargo de la casa, que es la culpable de que la moneda se pierda. Entonces, en esa parábola la mujer representa al liderazgo de la iglesia, que es culpable, los judíos culpables de la pérdida de la moneda, y la moneda está perdida dentro de la casa y no lo sabe. Entonces, ahí logramos encontrar otro principio.
de que las figuras tienen un valor simbólico, pero al mismo tiempo una figura puede representar distintas cosas dependiendo de la parábola que yo quiera apuntar. ¿Otro ejemplo? ¿De una figura? Le doy otro, por ejemplo, el león. Cuando nosotros vamos a la historia de Sansón, encontramos que Sansón pelea con un león. Y nosotros tenemos que preguntarnos, cuando vemos esa historia, Sansón, ¿será que está peleando con un león literal o está peleando con un león espiritual? ¿Y por qué nos hacemos esa pregunta? Porque cuando vamos a Apocalipsis encontramos que Satanás se lo representa como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces la pregunta de Satanás, ¿es un león literal o es un león espiritual? Y tenemos que hacernos esa pregunta y decimos, no es literalmente un león. Es una figura, es un símbolo. Entonces tenemos un mismo animal que puede representar distintas cosas. O puede representar a Satanás, o puede representar a Babilonia, en Daniel 7, o en Apocalipsis 5 puede representar a Cristo, como el león de la tribu de Judá. ¿Sí? ¿Algún otro que se le venga a la mente? La perla. ¿Cuál? La perla. Ok. ¿Y ahí qué encontramos en la perla? Y ahí la perla tiene doble significado hasta donde yo conozco. Puede ser Jesús o podemos ser nosotros. Muy bien. Una figura con doble aplicación. Podemos también ver el tema de la oveja o el cordero, que depende de la aplicación puede ser Cristo o puede ser el ser humano. Al igual que el pastor, pueden ser los discípulos o puede ser Jesús. O Jesús mismo, él mismo se compara con un amigo, se compara con un hermano, él es el Mesías, es sumo sacerdote, él es apóstol, es profeta. Y de alguna manera, cada una de esas figuras son como una repetición y ampliación de quién es Jesús. Entonces, si nosotros colocamos todas esas figuras, de amigo, hermano, y ahora las comparamos y contrastamos, y eso nos tiene que dar información acerca de quién es Jesús. Como si las alineáramos. ¿Sí? Entonces, las figuras nos ayudan a comprender realidades espirituales. Son verdades naturales que todos comprendemos, que todos conocemos, pero debemos comprender para entender aquellas cosas que no conocemos. Hay una cita, que es muy conocida, a ver si la puedo compartir. Ahí está. ¿Pueden ver el Word? Sí, amigo. Sí. ¿Alguien lo quiera leer? Yo te leo. Bueno. Cuando en el día de Pentecostés el Espíritu Santo se derramó sobre los discípulos, comprendieron ellos las verdades que Cristo había expresado en parábolas. Les resultaron claras las enseñanzas que han sido misterios para ellos. La comprensión que obtuvieron del derramamiento del Espíritu Santo los avergonzó de sus teorías fantásticas. Sus suposiciones e interpretaciones eran insensatez cuando se comparaban con el conocimiento de las cosas celestiales que recibieron entonces. Eran guiados por el Espíritu Santo y la luz resplandecía en su entendimiento que antes estaba oscurecido. Muy bien, gracias. Ahí yo lo pinté en colores para que quede más claro y también lo coloqué abajo. Nosotros entendemos que la parábola tiene una estructura y cuando entendemos la estructura, lo que hacemos es comparar y contrastar. Y acá vemos que en este solo párrafo encontramos que Elena de White compara y contrasta y repite y amplía. Yo coloqué ahí en rojito y en negro. Ella compara lo que está en rojo con lo que está en negro. Ella compara las claras enseñanzas, lo contrasta con los misterios que ellos tenían. Contrasta entre la comprensión que obtuvieron con las teorías fantásticas. Nuevamente contrasta entre las suposiciones, interpretaciones, eran insensatez, contrasta con el conocimiento de las cosas celestiales. Contrasta entre la luz que resplandecía y el entendimiento que antes estaba oscurecido. Yo lo coloqué todo ahí abajo. Entonces nosotros deberíamos colocar el contraste entre una y otra. Yo podría ver las claras enseñanzas en contraste con el misterio
el misterio, pero al mismo tiempo debería ver cómo ella repite y amplía y me está diciendo que la comprensión de las parábolas es tener claras enseñanzas, es tener una comprensión, es tener conocimiento de las cosas celestiales y es una luz que resplandece. Eso es la comprensión de parábolas. Por el lado contrario, el no comprender las parábolas te deja un misterio, en teoría fantástica, suposiciones, interpretaciones e insensatez y en un entendimiento oscurecido. Todo esto es la comprensión de parábolas, ¿sí? Y la no comprensión de las parábolas. Entonces eso es lo que nosotros deberíamos ver en este periodo de tiempo, y mientras más vaya pasando el tiempo, que se acerque a Pentecostés, que sería el derramamiento final del Espíritu Santo, es una comprensión más clara de las parábolas. Aquí vemos que la comprensión, lo que sería el derramamiento del Espíritu Santo, no es un arrobamiento emocional, no es que de repente yo soy un mirón y de repente dejo de serlo y soy un santo hombre de Dios. No es que no me gusta hacer evangelismo y de repente me convierto en un gran predicador, sino que acá está hablando de que el Pentecostés es una comprensión cabal de las enseñanzas de las cosas celestiales. Y eso se realiza a través de la comprensión de las parábolas. ¿Sí? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Quisiera ir a algunos ejemplos bíblicos, voy a ir a varios, para que podamos poner en práctica este método y ver que la metodología de parábolas no es solamente una cuestión de Jesús hablando en parábolas, sino que toda la Biblia es parábola. Si vamos a Génesis 22, allí está la historia de Abraham. ¿Recuerdan la historia de Abraham? Que él va a sacrificar a su hijo en el monte Moria. Nosotros tomamos esta historia literal, o bien podríamos llamarla natural, y la convertimos en una parábola. En otras palabras, tomamos una historia natural y la hacemos una aplicación espiritual. Entonces ahí encontramos una otra estructura, que podemos agarrar historias de sucesos literales y convertirlas en parábolas. Dependiendo de la parábola que quieras analizar, Abraham representa a Dios, el padre que entrega a su hijo Jesús para ser sacrificado. O podemos hacer otra parábola con la misma historia en la que Abraham representa al padre, Dios el padre, e Isaac representa a la humanidad pecadora que debe morir para que se haga justicia. Y Cristo representa al cordero que ocupa el lugar de la humanidad. ¿Sí? Podemos agarrar una misma historia y hacerle dos aplicaciones. Ahora, quisiera que podamos leer estas citas que están acá. Son, por lo menos la primera parte, aquí dice: el sacrificio exigido a Abraham no fue solamente para su propio bien, ni tampoco exclusivamente para el beneficio de las futuras generaciones, sino también para instruir a los seres sin pecado del cielo y de otros mundos. El campo de batalla entre Cristo y Satanás, el terreno en el cual se desarrolla el plan de redención, es el libro de texto del universo. Por haber demostrado a Abraham falta de fe en las promesas de Dios, Satanás lo había acusado ante los ángeles y ante Dios de no ser digno de sus bendiciones. Dios deseaba probar la lealtad de su siervo ante todo el cielo, para demostrar que no se puede aceptar algo inferior a la obediencia perfecta, y para revelar más plenamente el plan de salvación. Los seres celestiales fueron testigos de la escena en que se probaba la fe de Abraham, se probaron la fe de Abraham, y la sumisión de Isaac. La prueba fue hecho más severa que la impuesta a Adán. La obediencia a la prohibición hecha a nuestros primeros padres no entrañaba ningún sacrificio, pero la orden dada a Abraham exigía el más atroz sacrificio. Todo el cielo presenció, absorto y maravillado, la intachable obediencia de Abraham. Todo el cielo aplaudió su fidelidad. Se demostró que las acusaciones de Satanás eran falsas. Y Dios dijo a su siervo: yo sé que temes a Dios, a pesar de las denuncias de Satanás, por cuanto no me has rehusado tu hijo, tu único. El pacto de Dios confirmado a Abraham mediante un juramento ante todos los seres de los otros mundos atestiguó que la obediencia será apremiada. Último párrafo. Había sido difícil aún para los ángeles comprender el misterio de la redención.
Entender que el soberano del cielo, el Hijo de Dios, debía morir por el hombre culpable. Cuando Abraham se le mandó a ofrecer a su Hijo en sacrificio, se despertó el interés de todos los seres celestiales. Con intenso fervor observaron cada paso dado en cumplimiento de ese mandato. Cuando a la pregunta de Isaac, ¿dónde está el cordero para el holocausto?, Abraham contestó, Dios proveerá cordero. Y cuando fue detenida la mano del padre en el momento mismo que estaba por sacrificar a su hijo, y el carnero que Dios había provisto fue ofrecido en lugar de Isaac, entonces se derramó luz sobre el misterio de la redención. Y aún los ángeles comprendieron más claramente las medidas admirables que había tomado Dios para salvar al hombre. ¿Por qué quise leer esto? Porque ahora al final voy a ver, y quiero aclarar también esto en esta historia, de cómo estas personas se convirtieron en una parábola, no solamente para nosotros, sino también para el mismo Abraham, y también para los ángeles y los seres de otros mundos. Esto nos señala que la metodología de parábolas no es que entró porque entró el pecado. No es que entró porque, bueno, no tenemos contacto con los ángeles, no tenemos contacto con Jesús, desde el pecado directo, entonces Dios nos tiene que hablar a través de parábolas. No, es el método por el cual Dios se comunica. Dios le quiso enseñar algo a los seres de otros mundos, para que ellos comprendieran algo de este plan de redención. Entonces ellos tuvieron que entender la metodología de parábolas. Ellos tuvieron que comprender que el Padre representaba a alguien, que el Hijo representaba a otro, y que el Cordero también representaba algo. Los seres de otros mundos, los ángeles, necesitan comprender parábolas. Para su propio bien, para comprender quién es Dios. Porque Dios es tan grande, es tan excelso aún para ellos. Dios necesita mostrarles lo natural, para que ellos puedan entender verdades superiores. ¿Sí? ¿Algún comentario? Muy bien. Ahora quisiera que me acompañen a Juan capítulo 3, a la historia de Nicodemo. Vamos a leer varios versículos de ahí, de allí. Tenemos que Nicodemo era un principal dentro de los judíos. No voy a mostrar versículos, así que pueden buscarlo. ¿Alguien puede leer el versículo número 2? Si querés, leo, Mati. Dale, gracias. Juan 3:2. Sí. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Muy bien. Acá Nicodemo, él está usando, sea consciente o no de lo que está haciendo, él está usando una herramienta metodológica para interpretar a Jesús. Y esa metodología, esa herramienta es causa y efecto. Él dice, él hace estas señales, por consecuencia, él tiene que ser alguien enviado de Dios. Entonces, esto me hace pensar en que nosotros a veces, cuando hacemos comentarios, o cuando analizamos algo, tenemos que ser conscientes de la metodología que estamos usando. Porque algún método estamos utilizando en nuestros comentarios. Entonces, tenemos que ser conscientes de cada cosa que hacemos y comentamos y pensamos. Tiene que ser analizado. Seguimos, versículo 3 y 4. Dale. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Muy bien. Jesús quiere revelar de verdades espirituales, pero el medio que Dios tiene para hacerlo es a través de las parábolas. Él no tiene opción. Nicodemo tiene que comprender la parábola. Pero Nicodemo dice, ¿puede acaso un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar al vientre de la madre y nacer? Y eso denota que Nicodemo no comprende la enseñanza espiritual de Jesús. Y eso se nota porque él está destruyendo la historia natural. Cuando distorsionas lo natural, estás destruyendo la parábola y su lección espiritual. Que un hombre adulto vuelva a entrar al vientre de su madre, eso no pasa, eso es antinatural. Por lo tanto, él lo que está haciendo es cambiando la parábola, él cambia lo natural, por eso no logra ver lo espiritual.
Por esa razón no comprende. Nicodemo comprende el tema de las ilustraciones, él sabe que existen ilustraciones para explicar algo, pero no comprende que la naturaleza misma de las parábolas. Y ahora entonces Jesús va a explicarle cuál es la naturaleza de las parábolas. Versículo 9. Espera, puede leer cualquiera. Leer agua también. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Nicodemo reconoce que Jesús está usando una parábola, pero no la entiende. Y quiero sugerir que no solo no entiende el significado espiritual de la parábola, sino que él no logra entender que las parábolas no son meras ilustraciones, sino que son un método por el que Dios enseña verdades superiores a sus criaturas. Y que ese medio tiene una estructura que debe ser respetada. Él tiene que conocer la estructura y cuando conozca la estructura va a poder comprender la parábola y va a poder recibir la enseñanza espiritual que Dios le da. Entonces, si vamos al versículo número 12, él dice, Jesús, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Entonces allí Jesús comienza a hablarle de la estructura de la parábola, la naturaleza de las parábolas, el principio mismo que las gobierna, que es para comprender lo espiritual, debes entender lo natural. Si la comprensión de lo natural está errada, la aplicación espiritual también lo estará. Por eso cuando veíamos en la primera cita que leímos acerca de los discípulos antes del Pentecostés, dice que ellos tenían teorías fantásticas. Y cuando pienso teorías fantásticas, lo que se viene a la mente son teorías conspirativas. Podemos decir teorías conspirativas, teorías fantásticas. Para mí es prácticamente lo mismo. Porque esas teorías lo que hacen es justamente eso, destruyen lo natural. Destruyen la interpretación natural. Entonces cuando te destruyen lo natural, tú nunca vas a lograr comprender la enseñanza espiritual. Les doy un ejemplo. Imagínense que yo leo la Biblia y leo la palabra cordero. Que Cristo es como un cordero. Pero en mi mente se me viene la imagen de un cachorro, un perrito. ¿Sí? No sé. Leo cordero, pero pienso en un perrito. Entonces yo empiezo a sacar lecciones espirituales de un perrito. Digo, bueno, el perro es fiel, es amigo, es compañero. Entonces saco lecciones de Dios. Y Dios es fiel, es compañero, es amigo. Y puedo sacar lecciones espirituales positivas acerca de Dios. Sin embargo, al haber errado en lo natural, me estoy perdiendo lo que Dios me está queriendo enseñar literalmente, realmente, acerca de esa parábola. Por eso es tan importante que uno comprenda bien la parábola. Y que comprenda lo natural, la historia natural. Hay personas que tienen facilidad para hacer aplicaciones, y fácilmente hacen aplicaciones de todo tipo. El punto es este, para que nuestra aplicación sea correcta, nuestra comprensión de lo natural tiene que ser hecha correctamente. Porque todo el mundo hace aplicaciones. Los católicos hacen aplicaciones, los evangélicos, adventistas, todo el mundo cristiano hace aplicaciones. El punto es que si la interpretación literal está errada, las aplicaciones todas van a estar cerradas. Por eso es tan importante lo natural. De ahí que Jesús le diga, si no entienden las cosas de la tierra, ¿cómo van a poder entender lo celestial? Si tú no entiendes que para nacer de nuevo tienes que ser un bebé, no puedes ser un adulto, meterse al vientre de su madre y nacer, ¿cómo te va a explicar lo espiritual? Entonces Jesús ahora comienza a revelarse a sí mismo en el problema. Versículo 13. Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Jesús le está explicando la naturaleza de la parábola, de las parábolas, para que al comprender él pudiera ver la naturaleza de Cristo, y pudiera comprender realmente quién es él, que era más que un maestro. Ahora, si ustedes ven, él está comparando, hace una comparación y un contraste. Jesús compara en el versículo 12, las cosas celestiales con las terrenales o naturales. Entonces, para llegar, lo que está queriendo decir es que para llegar a lo segundo, tú tienes que pasar por lo primero. Y ahora amplía con el versículo 13. Las cosas celestiales o espirituales están en el cielo. Y solo pueden obtenerla porque hubo alguien que descendió y se hizo hombre. Este ser espiritual se hizo natural para que tú puedas a través de lo natural comprender lo celestial.
Jesús se compara en esta parábola con las cosas terrenales o naturales. Pero es muy interesante porque cuando uno va al Antiguo Testamento, encontramos la figura del Cordero. El Cordero es una figura, es lo natural que me explica lo espiritual que es Jesús. Jesús es el espiritual. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, Jesús se transforma ahora en lo natural que me viene a explicar lo espiritual que es Dios el Padre. O Dios tiene ese proceso. Porque antes, en el Antiguo Testamento, el Mesías era algo que tú no podías ver, algo que tú no podías tocar, pero sí tú podías ver, tocar y oír a una oveja. Pero ahora, en el periodo de Jesús, ellos podían ver al Mesías, podían oír al Mesías, podían tocar al Mesías, pero no podían ver, ni oír, ni tocar a Dios el Padre. Entonces allí el Padre se transforma en espiritual y Jesús en natural. ¿Fui claro con esto? Por favor, si hay algo que no queda claro, interrúmpeme, ¿sí? Clarísimo, amigo. Sí. ¿Alguien quiere leer ese versículo? Juan 1. Leo, Juan 1, 14 y 18. Sí. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Muy bien. Entonces, para entender lo espiritual, lo que Jesús está diciendo, tú tienes que entender lo natural. Primero lo natural, después lo espiritual. Lo primero explica lo segundo. Jesús, este ser espiritual, debe hacerse natural. Él no tiene opción. Y esto solo puede ser explicado mediante la metodología parábola. Que Él debía ser natural para luego ser espiritual. Cristo tuvo que venir a la tierra para cumplir la parábola, para que el gran conflicto y la gran controversia pudiera llegar a su fin y pudiera ser explicada. Entonces, cuando nosotros éramos niños espirituales, nos alcanzaba con las palabras que Elena de White dice, de que Jesús vino para darnos ejemplo. Y está bien, es correcto, sin embargo, esa respuesta no explica todas las razones. Por tanto, cuando ves que este ser espiritual, que Jesús vino a la tierra y se hizo carne o natural, y de repente nosotros que somos naturales, se requiere que nosotros seamos espirituales, ahí vemos una parábola. Entonces la parábola une lo celestial con lo terrenal. Y podríamos decir que Jesús es en sí mismo una parábola, porque en él está la unión entre lo divino y lo humano. Sin embargo, lo que lo hace a Cristo una parábola es que él se hizo hombre para que como hombre, después de haber vivido una vida de triunfo, volver a tener la naturaleza glorificada. Él debía, como todo ser humano que será salvo, debía ser natural y luego ser espiritual, tal como nosotros primero natural y luego espiritual. Jesús cumple en su vida una parábola perfecta. Ahora Jesús sigue hablando, dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, si no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y Jesús dice, yo soy el camino. Ahora yo les hago una pregunta. Jesús dice, yo soy el camino, pero ¿el camino a dónde? ¿El camino a qué? Fíjese el versículo número 6, ahí contesta. Amigo, te estoy comentando en los comentarios. Pero es el camino al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús, ¿no? Ahí está. Gracias. No estoy viendo los comentarios acá. Sí, exacto. Cristo es el camino al Padre. Jesús dice que Él es el camino al Padre.
Él es el camino a Dios. Jesús no dice que el Padre es el camino, la verdad y la vida. En esta parábola Jesús es lo natural y el Padre es lo espiritual. Que para llegar a lo espiritual tienes que pasar por lo natural. Jesús es el camino que te lleva al Padre. Quien entiende y recibe lo natural, entiende y recibe lo espiritual. Quien no entiende lo natural y no lo recibe, quien no entiende a Jesús y no lo recibe, no puede recibir ni entender al Padre. ¿Sí? Siguiente historia. Son varias historias como ejemplo. ¿Alguien puede leer? Tenemos Felipe y el etíope. Leo, si querés. Dale. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. ¿Digo? Ah, la página, perdón. Así no abría su boca. Ya me parecía que había quedado. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Muy bien. Aquí tenemos un hombre, eunuco etíope, que está leyendo el profeta Isaías. Y él comprende, Isaías 53, específicamente, él comprende que está leyendo una parábola, porque está hablando de un cordero. Entonces la pregunta que él hace es, ¿de quién está hablando? Entonces es importante el paso que este hombre está haciendo. Él reconoce la herramienta. Él reconoce que es una parábola, pero no entiende la parábola. Y entonces viene Felipe, y Felipe le explica la parábola. Entonces es un paso importante aquí, es parte de este proceso de comprensión. Reconocer que estamos leyendo una parábola, y también reconocer que necesitamos ayuda para comprender las parábolas. Que a veces es necesario decir, no entiendo la parábola, no entiendo la estructura de la parábola, y pedir que alguien venga y nos explique, porque eso es lo que está haciendo Esteban. Y eso es prácticamente lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a ir y explicar las parábolas. ¿Sí? Explicar este proceso de las figuras, en este caso, las figuras como un símbolo, figuras que representan algo. ¿Sí? Y quisiera terminar, hoy no va a ser largo, con Génesis, pero antes de ir a este texto, quisiera que me acompañe a Génesis 1. Yo sé que varios han estudiado o escuchado el tema de la contraparte, y quisiera mostrar cómo esto se puede encontrar fácilmente en los primeros dos capítulos cuando usamos correctamente la metodología. Génesis capítulo 1, versículo 1, dijo, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Versículo 9, y dijo también Dios, júntese las aguas, están debajo de las aguas del cielo en un lugar, descúbrese lo seco, y fue así. Luego, versículo 14, dijo, luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar, y así hace la expansión. Versículo 20, dijo Dios, produzca las aguas, seres vivientes, y las aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y sigue todo. Versículo 24, y luego dijo Dios, produzca la tierra, seres vivientes, según su género, bestias, serpientes, animales de la tierra, según su especie, y fue así. ¿Qué encontramos acá? No de parábolas, pero ¿qué proceso repetitivo encontramos que Dios hace? Que crea algo primero, y luego después crea la contraparte. Yo no mencioné la contraparte todavía. Crea primero, porque yo veo que primero crea la luz y después termina creando las lumbreras.
Primero crea los cielos y ahí crea las aves, después crea el mar y crea los peces, así es como que va. Okay. Voy a plantear de otra manera. Después, y cada versículo, el 6, el 9, el 14, el 20, el 24, yo lo tengo marcado ya, son los días, uno pusiera línea sobre línea, una historia sobre la otra. ¿Qué patrón repetitivo encontramos? Voy a volver a leer. Y luego dijo Dios, haya expansión. No, el versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Versículo 9. Y luego dijo Dios, haya expansión en el medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión. Quiero sugerir que lo que acá encontramos es que primero Dios habla, y después las cosas son hechas. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? Sí, pensé que te referías al patrón de la creación. No, era más sencillo. Ahora, vemos este patrón. La pregunta es, ¿Jesús, Dios, puede crear sin hablar o tiene que hablar siempre? ¿Él está obligado a hablar? ¿No puede crear con el pensamiento? Interesante, ¿eh? Algunos dicen que la palabra de Dios tiene poder, pero la palabra de Dios tiene poder porque Dios tiene poder. Hay un versículo, a ver si lo puedo colocar acá. Yo creo que Dios no está obligado a nada. Puede hacerlo tranquilamente con el pensamiento. Podría hacerlo, ¿verdad? Porque el poder, ¿dónde está? ¿En la palabra o está en la palabra? Yo también pienso que podría hacerlo, pero si lo hace con la palabra, debe ser por algo. Importante. Mira lo que dice acá el versículo. Puse ahí Hebreos 1.3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Hay muchos, acá el texto está diciendo la palabra de su poder, no está diciendo el poder de su palabra. Hay algunos, hay unas versiones que lo colocan como el poder de la palabra. Sin embargo, el texto en literal está hablando de la palabra de su poder. Entonces quiero sugerir que acá le está hablando de que la palabra tiene poder porque Dios tiene poder. Entonces Dios puede crear sin hablar. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios habla? Y quiero sugerir que cuando Dios habla es porque alguien está escuchando. Y no creo que le esté hablando a la naturaleza porque la naturaleza está escuchando, aunque la naturaleza obedece al mandato. Sin embargo, quiero sugerir que acá hay otros seres que están contemplando la escena de la creación. Entonces, en el proceso de la creación se menciona varias veces estas ocasiones de que Dios habla. ¿Sí? Cuando vamos al versículo 26, se hace más evidente este diálogo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y lo dejamos ahí. La palabra Dios que aparece acá es la palabra Elohim. Y Elohim es el plural de Dios. Entonces, en su texto original dice dioses, no Dios. Por ejemplo, Daniel, ese él es Dios. Ezequiel, ese él es Dios. Pero cuando se le agrega el Him, es plural. El Him sería como, no sé, uno habla de ratón, ratones. Cartel, carteles. Ese es sería de pluralidad, ese es el Him que se le coloca y que queda Elohim. Entonces aquí encontramos, y dijo, singular, dioses, plural, hagamos, plural. Es como que Moisés cuando está escribiendo, uno podría encontrar un error acá, en su escritura. En el primer capítulo ya parece que hay errores. Sin embargo, acá Moisés está intentando expresar lo que está viendo y la revelación que está recibiendo de Dios. Y él dice, hay una
singularidad y una pluralidad en Dios que nosotros comenzamos a comprender cuando tenemos el Nuevo Testamento. Que si en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando de Jesús en la creación. Al mismo tiempo dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Y esa movía, esa palabra se traduce como revoloteaba, como si volara sobre la faz de las aguas. Y es esa misma expresión que se usa cuando el Espíritu desciende como paloma a Cristo, el bautismo. Entonces tenemos acá la Deidad unida en la creación de la humanidad. Pero lo que me llama la atención es por qué en esta conversación que tiene la Deidad en sí misma, hablan en voz alta. Porque ellos podrían haber creado o transmitirse, son uno, una idea. ¿Por qué es que conversan en voz alta? Es como si lo hicieran para ser escuchados. Esa palabra imagen y semejanza, yo sé que alguno puede hacer un estudio en relación a qué es la imagen de Dios. Sin embargo, quiero que me acompañen en el camino que yo quiero llevar este relato. Cuando él está hablando y dice, voy a crear a seres, a imagen y semejanza, esa semejanza tiene la misma característica de las parábolas, ya que es algo natural que se asemeja a lo espiritual. El reino de los cielos es semejante a una mujer que puso levadura, una masa, y la masa leudó. Esa semejanza está relacionada con el comparar y contrastar. Te está obligando a comparar y contrastar. Y quiero sugerir que los seres de otros mundos, ellos están al tanto y están mirando y contemplando los ángeles la creación del hombre. Sin embargo, no saben qué es el hombre. No saben qué tipo de ser es. Pero ahora Jesús habla, Dios habla, y comienza a dar información. Y dicen, voy a crear un ser que es diferente a todos los otros seres creados. Ellos son a imagen y semejanza mía. Y cuando hace esta mención de imagen y semejanza, está obligando a que los seres de otros mundos, los ángeles, entiendan la parábola. Comprendan que él va a hablar en parábolas. Yo quiero que él está queriendo revelar al universo algo acerca de él y cómo es él. Entonces crea al hombre, que es natural, para revelar algo de él, que es espiritual. A los seres celestiales les era necesario comprender la metodología de parábolas para comprender esta revelación. Para comprender la revelación ellos ahora debían comparar y contrastar. Que el hombre se volvía una figura, se transforma en un símbolo de Dios. Sin embargo, hasta aquí ellos no comprenden el porqué de una creación tan particular. ¿Por qué Dios está haciendo esto? La respuesta no es clara solo con la creación del hombre. Entonces, ¿qué va a hacer Dios ahora? ¿Qué sucede metodológicamente cuando el comparar y contrastar no alcanza? Cuando solamente me da información pero no la alcanza. Entonces Dios sigue ahora con el siguiente paso de metodológico, y es repetir y ampliar, para que al repetir y ampliar podamos comparar y contrastar con más información. Dios está en la tierra y acaba de crear a Adán. El universo contempla a Dios para ver qué es lo que va a decir y luego va a hacer. Porque en cada día Dios primero habla y luego suceden las cosas. Ellos están esperando que Dios hable, están esperando la palabra de Dios. Entonces Dios habla. Y en el versículo 18 dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Entonces, Dios está revelando al universo a través de una parábola que no es bueno que Dios esté solo. Por eso va a crear a su contraparte, a su compañía. Está revelando la razón de la creación de la humanidad. Siguiente versículo, versículo 19, dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán, para que Adán viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán nombre a cada bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán nos halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios formó, tomó del hombre, hizo una imagen y la trajo
Hizo una mujer, no una imagen, y la trajo al hombre. Adán le dio nombre a los animales, ¿sí? Y esto lo hizo muy bien. No necesitó de una compañera para hacer ese trabajo. Adán cumplió su obra y por una dispensación tuvo que estar solo. Pero el tiempo se había cumplido. La hora era en la que Adán va a pasar a una nueva dispensación, en la que nunca más estará solo, sino que será uno con su contraparte. Y a través de esa parábola Dios le está revelando a los seres celestiales que era el tiempo de una nueva dispensación de Dios. El que tiempo se ha cumplido, la hora es el que Dios ya no estará más solo, sino que será uno con su contraparte. Adán fue creado primero, nos relata la historia, y que Eva fue creada después. Y desde el polvo de la tierra, ella fue elevada a la misma posición de igualdad con Adán. De igual manera, Dios está primero que la humanidad desde la eternidad. Y desde el polvo de la tierra sería elevada la humanidad a la igualdad como su contraparte. Por eso los redimidos y la novia del Cordero se sientan en el trono de Dios, como reyes y sacerdotes. En la experiencia de la creación del hombre, los seres de otros mundos debieron comparar y contrastar entre Adán y Dios. Y ahora Dios, al crear a la mujer, va a repetir y ampliar. Al mismo tiempo, Adán no había escuchado las palabras de Dios cuando dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Él no sabía que tenía un faltante. No se le reveló en sueño, no se le reveló una visión, no vino un ángel que le dijera que él tenía una carencia, que tenía la necesidad de una contraparte. Ese faltante se le reveló a él a través de la metodología de parábolas. Él tuvo que comparar y contrastar. Y comparó y contrastó, y allí con los animales y él, y allí reconoció que no había alguien de la misma naturaleza que la de él. Y en ese momento es un momento sublime. Es Dios abriendo su corazón ante el universo, mostrándose a sí mismo en su necesidad, revelando su carencia, se mostró en su soledad. Y en ese acto se revela a Dios que Él confía en los seres celestiales, de que ellos van a apreciar con valor infinito que Dios les mostrara las profundidades de su amor. Aquí vemos cómo Dios revela a través de parábolas los misterios. Revela misterios acerca de quién es Él. Los seres celestiales entienden a través de parábolas. Los ángeles ven a través de parábolas. Todos los profetas de la Biblia entendieron a través de parábolas. Y no hay manera de entender a Dios que no sea a través de parábolas. De lo natural se entiende lo espiritual. Y una de las maneras es a través de las figuras. Figuras como símbolos. Reconocer que son herramientas. Primera, reconocerlos como herramientas. Segundo paso, entender su funcionalidad. ¿Para qué sirve? ¿Dónde lo puedo usar? ¿Cómo puedo estudiar la Biblia con eso? Y tercer paso, ponerlo en práctica. Y de esa manera va a ser cada vez más fácil para nosotros poder comprender más acerca de quién es Dios. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algún aporte? Me re gustó el tema. Muy bueno. Bueno, gracias a vos. Si hay comentarios o aporte, hacemos una oración. Ah, habrá, hay comentarios acá, no leí. ¿Cómo puede hacerse esto? Emma dice: es interesante que la palabra nuevo significa también de arriba. El que naciera de arriba no puede ver el reino de Dios. Muy bien. Ahí está el comentario de Agus. Nadie viene al Padre sino por mí. Bien. Bueno, hacemos una oración. Querido Padre y buen Dios que estás en los cielos, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, también porque nos estás mostrando la manera en la cual tú te revelas. A través de lo natural nos enseñas lo espiritual. Y de esa manera nosotros podemos entender que siendo naturales podemos ser espirituales. Querido Señor, te pedimos que abras nuestra mente para poder entender estas herramientas, para ponerlas en práctica. Porque sabemos que en el uso de la metodología, y mientras mayor comprendamos esto, mayor cantidad de verdades vamos a poder entender. Danos, Señor, la capacidad de responder y entender metodológicamente. Que en este momento que estamos viviendo, que es una nueva dispensación, que también hay peligros,
podamos, Señor, aferrarnos a un estudio correcto y preciso, que nuestras respuestas sean basadas en un método que es el que tú enseñaste. Querido Señor, danos de tu bendición, abre nuestro corazón también para recibirte en amor y para poder amar a los demás, así como tú nos amas y nos has amado. Querido Señor, lo pedimos y lo agradecemos todo, en el nombre de Jesús. Amén.